Todos recordamos nuestros momentos dorados de niños jugando algún juego, ya haya sido en consola de mesa o algún portátil. Precisamente de este último vamos a hablar, específicamente de una consola de la cual estoy seguro que todos aquí están familiarizados, y es que es muy difícil que alguien no conozca la Nintendo Game Boy. Esta consola portátil salida en 1989 fue el entretenimiento de varios niños alrededor del mundo, y con tal éxito que tenía Nintendo por allá en los años 90, era bastante obvio que saldría una consola que fuese la sucesora de dicha consola portátil. A solo 9 años del lanzamiento de Game Boy, en 1998, sale a la luz la Game Boy Color, una consola más potente y con la capacidad de tener juegos a color, tal como decía su nombre. Esta consola, al igual que fue la diversión de muchos, fue algo innovador en su tiempo para Nintendo, ya que contaba con muchísima variedad en un portátil. Sin embargo, hubo un añadido de la Game Boy que jamás vio la luz, pero que sin embargo, si este proyecto se hubiese llevado a cabo, hubiera revolucionado completamente la forma en la que se veían las consolas portátiles en ese tiempo. En este video hablaremos del proyecto Page Boy, el añadido para Game Boy que hubiera sido el gran futuro de Nintendo, así que comencemos. Este accesorio fue creado de entrada por Eddie Hill y su hermano Christopher, que fundaron un grupo llamado Wizard para inventar este dispositivo, que utilizaba ondas de radio para conectarse a Internet, como si se tratase de Wi-Fi. Page Boy contaría con una infinidad de maravillas para la consola, como un motor de búsqueda llamado Pregúntale a Mario, que permitiría a los jugadores escuchar la voz de Mario, mientras se realizaba la búsqueda en la red y esta cargaba en el proceso. También se incluía una herramienta llamada Game Boy Televisión en la que Nintendo podría hacer anuncios sobre nuevos juegos, además de otras funciones y novedades. Sí, esto es prácticamente la idea más temprana de lo que sería en un futuro los Nintendo Direct. Otra de las grandes novedades que contenía la Page Boy era la de poder tomar fotos y mandarlas a través de correo electrónico, lo que sería lo más temprano a lo que hoy conocemos como selfies. Eddie presentó el proyecto a Frank Baruth en 1999, que por aquel entonces, Frank era un ejecutivo de Nintendo, apuntando específicamente al mercado americano. La idea era lanzarlo a un precio que rondaría los $50. Luego de una junta con los ejecutivos de Nintendo para presentar el proyecto de Page Boy, Nintendo quedó totalmente fascinado con la idea, y mandó a hacer investigaciones para la elaboración de dicho producto portátil. Las investigaciones duraron años, llegando de finales de los 90 a principios de los 2000. Sin embargo, a pesar de que Eddie se esforzó junto a su equipo, en 2002, Nintendo decidió desechar la idea y archivar todo lo relacionado, esto por las siguientes razones. Para empezar, existía la preocupación de que en el apartado de fotos, la resolución fuese muy grande y las fotos se vieran en una dificultad a la hora de enviarse a través de correo electrónico. Sin embargo, esto se logró arreglar, teniendo el tamaño adecuado para no presentar dificultades en cuanto a tamaño de fotografía. La limitante que cavó la tumba de este proyecto fue la idea sobre el Internet a través de ondas de radio, la cual solo se limitaba al mercado de Estados Unidos, lo cual según Nintendo de Japón, podría representar un problema para la compañía, debido a que la idea de la Game Boy era darle entretenimiento a todo el mundo por igual. El proyecto, a pesar de ser lo más innovador que se haya visto en ese tiempo, definitivamente hizo quedar a Eddie como alguien adelantado a su época. Y eso no es malo, ya que se ve que el hombre era un verdadero visionario, ya que eso no significó que Nintendo no tomaría sus ideas para sus futuros proyectos o consolas, como el caso de los Nintendo Direct. Al final del día, de haber visto este proyecto a la luz en aquella época, hubiese sido algo revolucionario y probablemente el mercado de Nintendo hubiera sido mucho más grande de lo que conocemos a día de hoy. Sin más, recuerden seguirme en Twitter, al igual que no olviden entrar a mi servidor de Discord y suscribirse a mi canal secundario, donde estaré subiendo gameplays y mostrando avances del futuro mod de Friday Night Funkin'. Yo soy Vic, y hasta la próxima.